Osvaldo Daniel Dávila, bueno, gracias primero por venir por concretar la entrevista, y me imagino un tipo laburante como sos vos, tener una potranca como ser esta, me imagino que debe ser de orgullo y de que también y más sacrificio todavía, ¿no? Mejor dicho, más empeño, porque esto te incentiva. La verdad que es un gusto, y bueno, yo estoy empezando la cuida, que es muy difícil, la verdad que no es fácil, bueno. Y una de las mejores potrancas la tengo yo, que tengo un pedacito de la potranca y es de unos amigos que estuve en Los Dagos. Y bueno, la verdad que la yegua hace todo bien, muy fácil de entrenar, de comilona. Lo único, el otro día se me tuvo un percance ahí antes de llegar a La Plata, que se me cayó en el tráiler, porque bueno, no sé. La verdad que funciones del destino, pues, y encima ganó, ¿no? Sí, ganó muy bien la yegua, y ahí quedó un poquito asustada el otro día, cuando, la última carrera, cuando la viajé, fue nerviosa la yegua, que es nerviosa y eso, y la viajé con el peón adentro para... la verdad que hay que tratar de buscar toda la comodidad para ella, y bueno, es buena, hace todo bien ella. Bien, Diego, le paso el celular a Osvaldo Daniel Dávila, el cuidador de Seresta, ex jockey. Fue con Priest que ganaste el Nacional, ¿no? Con Priest gané el Nacional, y la verdad yo corrí la mejor potranca, no sé si se acuerdan, Star and Tribe, una yegua que cuidaba Luis Seglin, ganó la polla, ganó todo. Yo, bueno, la yegua debutó tercera conmigo, que largó, no exagero, 100 metros atrás, y entra tercera. Le dije a Luis, le digo, a Seglin, digo, esta es una fenómena, esta es... Bueno, después corrió la yegua y ganó por 16 cuerpos. Después tuve la mala suerte que, como largaba media mar la yegua, la saqué, le hice pegar con los chicos de atrás y la saqué apurada y perdió un grupo 1, entró quinta a medio cuerpo. Y bueno, me bajaron de la yegua y yo me peleé con el cuidador por esa yegua, porque se la daban a Julio García. En ese entonces, bueno, digo, Julio García no es mejor jockey que yo, ni... Por eso me agarró con bronca, y al final se la dieron a mi hermana, que ya me había peleado con Luis, bueno, y la verdad ganó todo con Scioli. Ahí estamos. Bueno, muchachos, le paso el celu a Osvaldo Daniel Dávila, el cuidador de Seresta. Gracias. Hola Dani, ¿cómo te va? Diego Notario te saluda, un gusto tenerte en el derbi, no habíamos podido nunca charlar, y vamos a hablar un poquito de Seresta, también de tu carrera, también de lo que viviste con ese accidente que te alejó de las pistas, pero que hoy te tiene de vuelta como entrenador y que pisando fuerte con esta potranca. Cuando te la trajeron y vos tuviste también parte, como contaste recién, que tenés un cachitín de ella, ¿pensabas que iba a ser una potranca tan importante que hoy por hoy no tiene rivales en La Plata? Uno compra con esa esperanza, uno sale a comprar, si no tenés la ilusión de que es tu mejor potranca, no podés vivir esto, porque esto es un hobby muy caro. Vos comprás la potranca con este mérito, con el que sea la mejor potranca, que gane la polla, que gane todas las carreras mejores. Uno compra con esa expectativa, si no, no. Está muy muy caro todo acá, de arrancar de todo, desde el alquiler de Boca hasta la ración, todo muy caro. Nosotros somos gente laburante y está bien. Pero yo tengo todavía el veneno que no me han dejado correr más, y bueno, yo ahora con esta yegua se le va a tomar gustito a la cuida. Yo por la verdad estoy con bronca, yo quiero ser jockey, no cuidador. También me toca tener una de las mejores potrancas, pero bueno, la espina la tengo de volver a correr, y bueno, ya está, no. Ya me dieron el ok que no corro más, pero bueno, quedé con esa bronca. Yo quería dejar de correr cuando me sienta yo para dejar de correr. Tenía 45, 50 o... Yo hace 12 años que no corro, tengo 43 años. La verdad que yo, si estaría corriendo ahora, yo me quiero retirar ahora. Yo económicamente estoy bien y todo bien, pero bueno, me falta algo, me falta el... No es la plata, no es nada, es el estar arriba, el sentir el caballo, no sé cómo explicarte. Es distinto estar abajo de dirigir.
acá tenés que dirigir a choque, mandarlo, no sé, viste, es muy muy distinta la cuida al... Acá tenés que renegar con el veterinario, con el herrero, con el la yegua que no comió, que bueno, es una un hobby difícil, ¿no? Pero bueno, la verdad que tenemos la mejor potranca con los Dagos y estamos contentos. Gracias por todo, viejo. Osvaldo, Juan Pablo Toscano te saluda, ¿cómo te va? Sí, buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas tardes, o sea, ¿cuál es la razón por la que vos no podés seguir corriendo? O sea, ¿qué es lo que te dicen? ¿Por qué es el no, digamos? Contale también a la gente, porque no todos saben, o sea, ¿cuál es esa razón? Y la verdad que está bueno con lo que decís, que de repente la dejes en claro tu postura. Sí, nunca me dieron un motivo porque me hicieron todos los estudios, me salía todo bien, yo trabajé 2 años para... gratis acá, porque acá el cuidador no te paga de galopador. Yo nunca cobré de galopador y mi meta es correr. Y bueno, yo trabajé 2 años hasta gastar stock. Nosotros tenemos un tiempo de para hacer juicio al hipódromo. Bueno, y después bueno, me invitaron, pero no es la plata, es la sensación de vivir el caballo, ¿no? No sé cómo explicarlo, tenés que estar arriba para cuidar, es totalmente distinto. No, por ahora yo eso que saqué, he sacado caballo ganador y todo, y ahora tengo una potranca de la puta madre, y pero no, todavía no disfruto como el correr. Sabés, Dani, que, bueno, esto no lo descubro yo, ¿no? Pero a mí me tocó relatar en la época que vos eras jockey, le corrías mucho a tu amigo Facundo Bunge Frers, y fuiste, la verdad, que un aprendiz prodigio. Y hay algunas voces que me han contado que en la escuela de aprendices, esto lo cuento también para la audiencia, Osvaldo lo sabe, que en el famoso caballo mecánico, Osvaldo cuando pegaba no hacía ruido. Y esto dicen que no lo vieron nunca más en la escuela de aprendices. Y dicen también que hubo alguna persona en una pista que se puso a escuchar en una carrera, justamente muy cerca de la arena, cuando venía en una definición a ver cuál era el que iba con Dávila, sin mirar la carrera, y justamente el que no se escuchaba el chirlo eras vos. Dicen que eso no se vio más. ¿Qué recuerdos tenés, Osvaldo, de la práctica activa de jockey? Me imagino que los mejores, pero esto quería contarlo porque son anécdotas muy ricas, ¿no? Sí, la verdad que se extraña mucho de todo. Yo gané mi primer carrera con un cuidador, Santiago Bedoya, que es un amigo. La yegua se llamaba Hebraica. Se extraña todo, viejo. La verdad que el estar arriba, el sentir el caballo a dirigir es muy distinto, pero bueno, son etapas de la vida, hay que vivir lo que nos toca vivir. Y a veces es bueno también contar esto, ¿no? Porque tus propios colegas, muchos de los que pasaron por la escuela de aprendices, tu profesor, el Negro Sánchez Cáceres y tantos otros, dicen que nunca hubo uno más como Dávila, ¿no? Y lo que tiene también esta actividad, que vos lo sabías cuando arrancaste, está el riesgo del accidente, está el riesgo de las consecuencias, y lamentablemente hay que vivir con ello, ¿no? No digo resignarte porque te escucho en lo que vos estás diciendo hoy, y tenés como todavía, no sé si bronca, no sé cuál es el sentimiento, pero te encantaría hoy estar corriendo nuevamente un caballo de carrera. Yo doy todo por volver a correr, viejo. La verdad que, bueno... Doy todo, yo estoy bien, pasar bien, pero bueno, me falta algo, me falta la chaquetilla, como que en una palabra, la chaquetilla. No es por la plata, no es por nada, yo corro si quieren gratis, pero bueno, la verdad que no hay vuelta atrás, pero bueno, son etapas de la vida. Dani, una más, que nos vamos a ir a la carrera en diferido, hablando ya de ser esta, porque... quizás es la excusa hacer esta, pero está bueno hablar un poco de tu carrera y lo que ha sido como jockey. ¿Cuáles son los planes a seguir con esta potranca? Porque bueno, se hablaba en algún momento que está anotada en las estrellas, ayer ganó 1500 metros. ¿Qué idea o qué es lo que hablaron con los otros dueños, Dani? La yegua va a correr las estrellas y si todo sigue bien. La yegua no sintió la carrera, nada, yo la vi, ¿cómo es? La vi un poquito sumida, la yegua no estaba más, no era cereza,
Chengua ganó igual, viste, la Chengua es mejor que lo que ganó ayer. Yo no la veía la Chengua, no sé qué alzada no estaba, estaba le hicimos un perfil, todo bien, y le salía todo bien a la Chengua, pero bueno, yo la Chengua no la veía como es ella, la verdad, yo convivo, estoy todo el día con ella y no, no es la cereza. Juanpi, ¿tenés alguna más para Dani? No, quería saber cómo la ves, ¿no? Vos la conocés mejor que ninguno. Seguramente, bueno, ahora se vienen las estrellas sobre la milla, pero más allá de la milla, creo que la Yegua va a llegar sin problema por lo que mostró en los 1500 metros. ¿Cómo la ves para mayores distancias? La Yegua tiene todas las condiciones para ir a la distancia. No tiene problema, es tranquila, no Yegua que la llevas al fondo y la atendés y tiende bien, no es que una Yegua desesperada. La Yegua, si la querés correr 400 metros, es muy ligera, pero tiene todas las condiciones para ir para... ¿cómo es? No va a tener problema ya de correr la milla ahora. Te digo, la última carrera dejó la impresión de que no llegaba, que llegó hasta ahí, hasta 1500, y más de ahí no va a llegar. Pero la Yegua tiene todas las condiciones para ir a más tiros, ¿no? Yo te digo, la Yegua no estaba bien. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, son animales, no hablan, ¿viste? Entreno, que entreno hace... Y trato de poner todo lo mejor, la voluntad de... Pero bueno, la Yegua, no sé, no está con fiebre, pero bueno, son animales, no hablan. Dani, ¿cuántos caballos tenés en training hoy? Hoy tengo 5, tenía Cereza sola y bueno, ahora la verdad que un caballo que corrí hoy que sangró un poco, bueno, vino por ese problema, yo mago no soy, el caballo echó un poquito de sangre de vuelta, ahí le dije a los muchachos, los dueños, bueno, vamos a probar cada vez más y no le digo, el caballo tiene 5 años ya, el problema de él es ese siempre, el 80% de los caballos, no sé, sangre está degenerada, creo que cuál es el tema que echan sangre tanto. Dani, te mandamos un abrazo muy grande, lo mejor en esta nueva etapa, paciencia, porque me imagino que te salís de la vaina, como se dice habitualmente, para correr oficialmente una carrera, pero bueno, también resignación, que no sé qué te puedo decir, simplemente... ahora disfrutá de ser esta, que es lo que te ha tocado y que lo que Dios te ha mandado, y que me imagino que para un cuidador que tiene 5 caballos hoy en training, tener una potranca casi como una crack es importantísimo. Te mando un abrazo grande, gracias por estar con el Derby y como siempre a tus órdenes, Gracias, chicos, gracias, la verdad que tengo la Yegua con unos amigos que me apoyaron cuando era jockey y ahora compraron esta Yegua conmigo y bueno, yo tengo un pedacito también de ella que la disfruto mucho, pero bueno, la sensación de cuidarla, correrla es totalmente distinta. Yo por ahora, eso que tengo la mejor Yegua, una de las mejores Yeguas, la Yegua de Gaitán da Silva, que ganó el otro día el Grupo 1, ella entró cuarta de Cereza, para que vea la guía, que es una de las mejores Yeguas, no es que lo diga yo, la tenga yo, no. Bueno, pero... Todavía no le puedo encontrar el lado lindo de la cuida, pero bueno, por suerte tengo esta que por ahí me hace cambiar de pensamiento. Dani, abrazo grande, nos vemos pronto. Gracias, chicos, hasta luego. Ahí estaba Osvaldo Daniel Dávila, entrenador de Cereza, charlando un poco también de su presente y de su pasado, porque es válido también tener en cuenta a jockeys que por ahí no fueron de tanto nombre, pero que... ustedes recuerdan siempre también, ¿no? Que lo hemos hablado acá, el poeta Rubén Galloso, ¿no? Se hablaba que era el tipo más estilista que corrió una carrera de caballos en la Argentina, pero tampoco tuvo éxitos resonantes. Bueno, Dávila ganó el Nacional, Juanpi, pero son anécdotas y recuerdos de justamente compañeros, profesionales, entrenadores, profesores que hablan como que Dávila era un virtuoso, sin dudas, y lo hemos visto también, ¿no? Sí, totalmente. Y qué bárbaro, ¿no? Nos deja un montón de cosas de repente esta entrevista, porque, a ver, vamos a decirle la verdad a la gente. La idea de hablar con Osvaldo Dávila era sobre Cereza.
Sí, por eso, por supuesto. Y sin duda, me quedo mucho más con todo lo otro que nos dijo, porque es una historia tremenda, ¿no? Es un tipo que todavía tiene ese sueño de volver a correr, le falta esa sensación. Teniendo 5 caballos saca una de las mejores potrancas que hay en el país y nada de eso lo llena. O sea, porque no. La verdad que hay muchísimos cuidadores que hoy día, los que tengan 20, los que tengan 5, los que tengan 100, quieren tener una seresta en su estudio. ¿Cuánto darían por tener una seresta? Claro, a él eso no lo llena. Él quiere volver a correr. Por más que, y estoy seguro que, ¿sabes qué? Por más que corra, no sé, 10 carreras por semana y le gane entre último las 10 carreras, me parece que sería más feliz. Absolutamente.